Solo quiero hacer una pequeña introducción para aquellos que visitan el canal por primera vez. La verdadera conquista del Perú, llamada la Nueva Castilla, es un testimonio escrito que busca ser más detallado y verídico que la conquista del Perú del capitán Cristóbal de Mena. Ambas crónicas fueron impresas en Sevilla en el año de 1534, con diferencia de unos meses. Tanto los capitanes Mena como Jerez fueron de los primeros conquistadores que volvieron a España a ver a sus familiares. Entre los años 1533 y 1536, al menos la mitad de los conquistadores que participaron en la masacre de Cajamarca hicieron todo lo posible para reentrar en patria. Y se sabe que menos de 10 volvieron a Perú. Al menos 13 de estos conquistadores escribieron o dictaron a otros lo que quisieron recordar sobre Cajamarca. Si bien es cierto, la denominación de Perú o Pirú fue usada por los cristianos que habitaban en Panamá incluso antes de la capitulación de Toledo de 1529. Jerez como secretario oficial de Francisco Pizarro. Hasta ahora no menciona a Perú con su apelativo autóctono, que sería Tahuantinsuyo, suyo, ni tampoco se refiere a Tahualpa como inca. Por cuestiones de tiempo he dividido el relato de Jerez en diversos capítulos. Sin embargo, en esta parte de la verdadera conquista del Perú, podemos encontrar varios datos curiosos que debo decir que algunos son hechos conclusos ya largamente estudiados por varios historiadores. Por ejemplo, en una parte de la crónica, Jerez describe como un cacique aliado de Francisco Pizarro agrede a muerte a un emisario de Tahualpa delante del conquistador, incluso antes que el Inca Tahualpa sea derrotado. Francisco Pizarro, meses antes de la masacre de Cajamarca, ocurrida en noviembre de 1532, había pacificado la costa norte del Tahuantinsuyo a favor de los cristianos, había fundado y repartido a los indígenas en encomiendas, y formado un ejército de indios auxiliares que algunos historiadores estiman que estaba conglomerado entre los cuatro y los diez mil indígenas. En el encuentro con los castellanos en la plaza principal de Cajamarca, Atahualpa le va a reclamar al franciscano Valverde que los cristianos han ido robando por los pueblos y metiendo en cadenas a sus caciques. La mayoría de intelectuales pertenecientes a la clase dominante criolla de la nueva república peruana va a desmerecer esta parte del relato de Jerez por la deshonra que asocia a los peruanos de origen europeo con los ladrones. Sin embargo, el desprecio de la Biblia hecho por un indio pagano llamado Atahualpa va a ser fuertemente resaltado, incluso por los historiadores que están fuera del Perú. A inicios del siglo XX, el socialista José Carlos María Teguí va a remover la historia peruana abordando el problema del despojo de los indígenas, desde una perspectiva marcadamente étnica al punto de ser acusado de querer envalentonar a los indios. La imagen de dioses es difundida por los mismos cristianos. Atahualpa tenía conocimiento que uno de sus principales había matado tres cristianos. Pero sin embargo, cuando el capitán de Soto lo visita, el capitán niega la posibilidad que se les pueda dar muerte. Y cuando un cristiano es muerto, es enterrado en secreto y ocultado de la crónica. Una vez capturado Atahualpa, Pizarro se encomienda a Dios por la victoria sobre los quechuas. Y envía parte de la caballería a robar las piezas de oro y plata del campamento de Atahualpa. Algunos testigos inician a cuestionar la legitimidad de la invasión cristiana. E incluso dicen que no se salvaron ni las joyas de la nobleza asentada en los baños termales de Cajamarca. En un último lugar, la presencia del capitán Hernando de Soto. En la llamada conquista del Perú y posteriormente en el fallido tentativo de conquista de la Florida. En el actual territorio de los Estados Unidos. Va a ser neurálgico para el estudio comparado de la invasión de América del Sur y del Norte. Gracias de antemano por visitar el canal. Francisco de Jerez. Otro día por la mañana tomó el camino todavía por la sierra, y en unos pueblos que cerca de allí, en un valle halló, fue a dormir aquella noche. Y luego que el señor gobernador allí fue llegado, vino el principal mensajero que Atabalipa había primero enviado con el presente de las fortalezas que vino a Sarán, por la vía de cajas. El gobernador mostró holgarse mucho con él, y le preguntó qué tal quedaba Tabalipa. Él respondió que bueno, y le enviaba con diez ovejas que traía para los cristianos, y habló muy desenvueltamente, y en sus razones parecía hombre vivo. Como hubo hecho su razonamiento, preguntó el gobernador a las lenguas, que ¿qué decía? Dijeron que lo mismo que había dicho el otro mensajero el día antes, y otras muchas razones alabando el gran estado de su señor y la gran pujanza de su hueste, y asegurando y certificando al gobernador que a Tabalipa le recibiría de paz y lo quería tener por amigo y hermano. El gobernador le respondió con muy buenas palabras, como al otro había respondido. Este embajador traía servicio de señor. Y cinco o seis vasos de oro fino con que bebía. Y con ellos daba de beber a los españoles de la chicha que traía. Y dijo que con el gobernador se quería ir hasta Cajamalca. Otro día por la mañana se partió el gobernador y caminó por las sierras como primero y llegó a unos de Atapalipa, a donde reposó un día. Otro día vino allí el mensajero que había enviado el gobernador a Atapalipa que era un principal indio de la provincia de San Miguel, y viendo el mensajero de Atabalipa que presente estaba, arremetió contra él y trabóle de las orejas tirándole reciamente, hasta que el gobernador mandó que lo soltase, que dejándolos hubiera entre ellos mala escaramuza. Preguntóle el gobernador que por qué había hecho aquello al mensajero de su hermano Atabalipa. Él dijo, Este es un gran bellaco, llevador de Atabalipa, y viene aquí a decir mentiras, mostrándose ser persona principal, que Atabalipa está de guerra fuera de Cajamalca, en el campo, y tiene mucha gente, que yo hallé el pueblo sin gente, y de ahí fui a las tiendas, y vi que tiene mucha gente y ganado y muchas tiendas, y todos están a punto de guerra, y a mí me quisieron matar, si no fuera porque les dije que si me mataban, que matarían acá a los embajadores de allá, y hasta que yo volviese, no los dejarían ir. Y con esto me dejaron, y no me quisieron dar de comer, sino que me rescatase. Dijeles que me dejasen ver a Tabalipa y decirle a mi embajada, y no quisieron, diciendo que estaba ayunando y no quería hablar con nadie. Un tío suyo salió a hablar conmigo, y yo le dije era tu mensajero, y todo lo que me mandaste que yo dijese. Él me preguntó qué gente son los cristianos y qué armas traen. Y e yo les dije que son valientes hombres y e muy guerreros, que traen caballos que corren como viento, y los que van en ellos llevan unas lanzas largas y con ellas matan a cuantos hallan, porque luego en dos saltos los alcanzan y los caballos con los pies y bocas matan muchos. Los cristianos que andan a pie dije que son muy sueltos y traen en el brazo una rodadela de madera con que se defienden. Y jubones fuertes colchados de algodón. Y unas espadas muy agudas que cortan por ambas partes de golpe un hombre por medio. Y a una oveja llevan la cabeza y con ella cortan todas las armas que los indios tienen. Y otros traen ballestas que tiran de lejos. Que de cada saeta matan un hombre y tiros de pólvora que tiran pelotas de fuego que matan mucha gente. Ellos dijeron que todo es nada. Que los cristianos son pocos y los caballos no traen armas, que luego los matarán con sus lanzas. Yo dije que tenía los cueros duros, que sus lanzas no los podrán pasar, y dijeron que de los tiros de fuego no tienen temor, que no traen los cristianos más que dos. Al tiempo que me quería venir, les rogué que me dejasen ver a Tabalipa, pues sus mensajeros ven y hablan al gobernador, que es mejor que él, y no me quisieron dejar hablar con él, y así me vine. Pues mirad si tengo razón de matar a este, porque siendo un llevador de Atabalipa, como me han dicho que es, habla contigo y come a tu mesa, y a mí, que soy un hombre principal, no me quisieron dejar hablar con Atabalipa, ni darme de comer, y con buenas razones me defendí, que no me mataron. El mensajero de Atabalipa respondió muy atemorizado de ver que el otro indio hablaba con tanto atrevimiento. Y dijo que si no había gente en el pueblo de Cajamalca era por dejar las casas vacías, en que los cristianos se aposentasen. Y Atabalipa está en el campo porque así lo tiene de costumbre después que comenzó la guerra. Y si no te dejaron hablar con Atabalipa fue porque ayunaba como tiene de costumbre. Y no te le dejaron ver, porque los días que ayuna está retraído. Y ninguno le habla en aquel tiempo. Y ninguno os haría hacerle saber que tú estabas allí que si él lo supiera él quisiera entrar y dar de comer otras muchas razones dijo asegurando que Atabalipa estaba esperando de paz si todos los razonamientos que entre este indio y el gobernador pasaron se hubiesen de escribir por extenso sería ser escritura y por abreviar va en suma el gobernador dijo que bien creía que era así como él decía porque no tenía menos confianza de su hermano Atabalipa y no dejó de le hacer tan buen tratamiento de ahí en adelante como antes, riñendo con el indio su mensajero, dando a entender que le pesaba porque le había maltratado en su presencia, teniendo en lo secreto por cierto que era verdad lo que su indio había dicho, por el conocimiento que tenía de las cautelosas mañas de los indios. Otro día partió el gobernador y fue a dormir a un llano de sabana por llegar a otro día a mediodía a Cajamalca. Que decían que estaba cerca. Allí vinieron mensajeros de Tabalipa con comida para los cristianos. Otro día en amaneciendo partió el gobernador con su gente puesto en orden y anduvo hasta una legua de Cajamalca, donde esperó que se juntase la retaguarda y toda la gente y caballos se armaron. A el gobernador los puso en concierto para la entrada del pueblo. Hizo tres haces de los españoles de a pie y de a caballo. Con esta orden caminó, enviando mensajeros a Tabalipa que viniesen allí al pueblo de Cajamalca para verse con él. Y en llegando a la entrada de Cajamalca vieron estar el real de Tabalipa, una legua de Cajamalca, en la falda de una sierra. Llegó el gobernador a este pueblo de Cajamalca viernes a la hora de vísperas, que se contaron 15 días de noviembre, año de señor de 1532. En medio del pueblo está una plaza grande cercada de tapias, y de casas de aposento. Y por no hallar el gobernador gente, reparó en aquella plaza, y envió un mensajero a Tabalipa, haciéndole saber cómo era llegado, que viniese a verse con él, y a mostrarle dónde se aposentase. Entre tanto mandó ver el pueblo, porque si hubiese otra mejor fuerza, asentase allí el real, y mandó que estuviesen todos en la plaza, y los de a caballo sin apearse hasta ver si a Tabalipa venía. Y visto el pueblo, no se hallaron mejores aposentos que la plaza. Este pueblo, que es el principal de este valle, está sentado en la falda de una sierra. Tiene una legua de tierra llana. Pasan por este valle dos ríos. Este valle va llano, mucha tierra poblada de una parte y de otra cercado de sierras. Este pueblo es de dos mil vecinos, a la entrada de la hay dos puentes, porque por allí pasan dos ríos. La plaza es mayor que ninguna de España, Toda cercada con dos puertas, que salen a las calles del pueblo. Las casas de ellas son de más de doscientos pasos en largo. Son muy bien hechas, cercadas de tapias fuertes, de altura de tres estados. Las paredes y el techo cubierto de paja y madera, asentadas sobre las paredes. Están dentro de estas casas unos aposentos repartidos en ocho cuartos, muy mejor hechos que ninguno de los otros. Las paredes de ellos son de piedra de cantería muy bien labradas. Y cercados estos aposentos por sí con su cerca de cantería y sus puertas, y dentro en los patios sus pilas de agua traída de otra parte, por caños para el servicio de estas casas. Por la delantera de esta plaza, a la parte del campo, está incorporada en la plaza una fortaleza de piedra, con una escalera de cantería, por donde suben de la plaza a la fortaleza, por la delantera de ella, a la parte del campo, está otra puerta falsa pequeña con otra escalera angosta sin salir de la cerca de la plaza sobre este pueblo en la ladera de la sierra donde comienzan las casas de él esta fortaleza está sentada en un peñol, la mayor parte del tajado esta es mayor que la otra, cercada de tres cercas hecha su vida como caracol fuerzas son que entre indios no se han visto tales entre la sierra. Y esta plaza grande está otra plaza más pequeña, cercada toda de aposentos, y en ellos había muchas mujeres para el servicio de Acueste Tabalipa. Y antes de entrar en este pueblo, hay una casa cercada de un corral de tapia, y en él una arboleda puesta por mano. Esta casa dicen que es del sol, porque en cada pueblo hacen sus mezquitas al sol. Otras mezquitas hay en este pueblo. Y en toda esta tierra las tienen en veneración, y cuando entran en ella se quitan los zapatos a la puerta. La gente de todos estos pueblos después que se subió a la tierra, hacen ventaja a toda la otra que se queda atrás, porque es gente limpia y de mejor razón, y las mujeres muy honestas. Traen sobre la ropa a las mujeres unas reatas muy labradas, fajadas por la barriga. Sobre esta ropa traen cubierto una manta desde la cabeza hasta media pierna, que parece mantillo de mujer. Los hombres tienen camisetas y mangas y unas mantas cubiertas. Todas en su casa tejen lana y algodón y hacen la ropa que es menester, y calzado para los hombres de lana y algodón, hecho como zapatos. Como el gobernador hubo estado con los españoles esperando que a Tabalipa viniese, o enviase a darle aposento. Y como vio que se hacía ya tarde, envió un capitán con veinte de a caballo a hablar a Tabalipa y a decir que viniese a hablar con él, el cual mandó que fuese pacíficamente sin trabar contienda con su gente, aunque ellos la quisiesen, que lo mejor que pudiese llegase a hablarle y volviese con la respuesta. Este capitán llegaría a medio camino cuando el gobernador subió encima de la fortaleza y delante de las tiendas vio en el campo gran número de gente. Y porque los cristianos que habían ido no se viesen en detrimento si les quisiesen ofender, para que pudiesen más a su salvo salirse de entre ellos y defenderse, envió otro capitán hermano suyo con otros veinte de a caballo, al cual mandó que no consintiese que hiciesen ninguna voces. Desde a poco rato comenzó a llover y a caer granizo, y el gobernador mandó a los cristianos que se aposentasen en los aposentos del palacio. Y el capitán de artillería con los tiros en la fortaleza. Estando en esto, vino un indio de Atabalipa a decir al gobernador que se aposentase donde quisiese, con tanto que no se subiese en la fortaleza de la plaza, que él no podía venir por entonces porque ayunaba. El gobernador respondió que así lo haría, y que había enviado a su hermano a rogarle que viniese a verse con él, porque tenía mucho deseo de verle y conocerle por las buenas nuevas que de él tenía. Con esta respuesta se volvió el mensajero y el capitán Hernando Pizarro con los cristianos volvió en anocheciendo. Venidos ante el gobernador dijeron que en el camino habían hallado un mal paso en una ciénaga que de antes parecía ser hecho de calzada, porque de este pueblo va todo el camino ancho, hecho de calzada de piedra y tierra, hasta el real de Atabalipa. Y como la calzada iba sobre los malos pasos, rompieron sobre aquel mal paso y que lo pasaron por otra parte, y que antes de llegar al real pasaron dos ríos, y por delante pasa un río, y los indios pasaron por una puente, y que de esta parte está el real cercado de agua, y que el capitán que primero fue dejó la gente de esta parte del río, porque la gente no se alborotase, y no quiso pasar por la puente porque no se hundiese su caballo, y pasó por el agua, llevando consigo la lengua. Y pasó por entre un escuadrón de gente que estaba en pie, y llegado al aposento de Atabalipa. En una plaza había cuatrocientos indios, que parecían gente de guarda, y el tirano estaba a la puerta de su aposento, sentado en un asiento bajo, y muchos indios delante de él, y mujeres en pie, que cuasi lo rodeaban, y tenía en la frente una borla de lana que parecía seda, de color de carmesí, de dos manos, asida de la cabeza con sus cordones, que le bajaba hasta los ojos, lo cual le hacía mucho más grave de lo que él es, los ojos puestos en tierra, sin los alzar a mirar a ninguna parte. Y como el capitán llegó ante él y le dijo por la lengua o faraute, que llevaba que era un capitán del gobernador, y que lo enviaba a lo ver y decir de su parte el mucho deseo que él tenía de su vista. Y que se le pugliese de le ir a ver, se holgaría el señor gobernador, y que otras razones le dijo, a las cuales no la respondió ni alzó la cabeza a le mirar, sino un principal suyo respondía a lo que el capitán hablaba. En esto llegó el otro capitán a donde el primero había dejado la gente, y preguntóles por el capitán, y dijéronle que hablaba con el cacique. De allí la gente pasó el río, llegando cerca de donde Atabalipa estaba dijo el capitán que con él estaba, este es un hermano del gobernador, háblale, que viene a verte. Entonces alzó los ojos el cacique y dijo, Maisa un capitán que tengo en el río de Suricara, me envió a decir cómo trabades mal a los caciques y echabadeslos en cadenas, y me envió una collera de hierro y dice que él mató tres cristianos y un caballo. Pero yo huelgo de ir mañana a ver al gobernador y ser amigo de los cristianos porque son buenos. Hernando Pizarro respondió: Maizabilica es un bellaco y a él y a todos los indios de aquel río mataría un solo cristiano. ¿Cómo podía él matar cristianos ni caballos siendo ellos unas gallinas? El gobernador ni los cristianos no tratan malos caciques si no quieren guerra con él. Porque a los buenos que quieren ser sus amigos los trata muy bien. Y a los que quieren guerra se la hace hasta destruirlos. Y cuando tú vieres lo que hacen los cristianos ayudándote en guerra contra tus enemigos, conocerás cómo maizabilica te mintió. Atabalipa dijo: Un cacique no me ha querido obedecer. Mi gente irá con vosotros y haréisle guerra. Hernando Pizarro respondió: Para un cacique, por mucha gente que tenga, no es menester que vayan tus indios. Si no, diez cristianos a caballo lo destruirán. Atabalipa se rió y dijo que bebiesen. Los capitanes dijeron que ayunaban por defenderse de beber su brebaje. Importunados por él, lo aceptaron. Luego vinieron mujeres con vasos de oro en que traían chicha de maíz. Como Atabalipa las vidó, alzó los ojos a ellas. Sin desdecir palabra, se fueron presto y volvieron con otros vasos de oro mayores. Y con ellos les dieron a beber luego se despidieron quedando atabalipa de ir a ver al gobernador otro día por la mañana su real estaba sentado en la falda de una serrazuela y las tiendas que eran de algodón tomaban una legua de largo en medio estaba la de atabalipa toda la gente estaba fuera de sus tiendas en pie y las armas hincadas en el campo que son unas lanzas largas como picas parecióles que había en el real más de treinta mil hombres cuando el gobernador supo lo que había pasado, mandó que aquella noche hubiese buena guarda en el real, y mandó a su capitán general que requiriese las guardas, y que las rondas anduviesen toda la noche alrededor del real, lo cual así se hizo. Venido el día sábado, por la mañana llegó al gobernador un mensajero de Atabalipa, y le dijo de su parte, mi señor te envía a decir que quiere venir a verte, y traer su gente armada, pues tú enviaste la tuya y era armada, y que le envíes un cristiano con quien venga. El gobernador respondió, di a tu señor que venga en hora buena como quisiere, que de la manera que viniere lo recibiré como amigo y hermano, y que no le envío cristiano, porque no se usa entre nosotros enviarlo de un señor a otro. Con esta respuesta se partió el mensajero, el cual, en siendo llegado al real, las atalayas vieron venir la gente. Desde a poco rato vino otro mensajero y dijo al gobernador, a Tabalipa te envía a decir que no quería traer su gente armada, porque aunque viniesen con él, muchos venían sin armas, porque los quería traer consigo y aposentarlos en este pueblo, y que le aderezasen un aposento de los de esta plaza, donde él posee, que sea una casa que se dice de la sierpe, que tiene dentro una sierpe de piedra. El gobernador respondió que así se haría. Que viniese presto, que tenía deseo de verle. En poco rato vinieron venir todo el campo lleno de gente, reparándose a cada paso, esperando a la que salía del real, y hasta la tarde duró el venir la gente por el camino. Venían repartidos por escuadrones, desde que fueron pasados todos los malos pasos, asentaron en el campo cerca del real de los cristianos, y todavía salía gente del real de los indios. Luego el gobernador mandó secretamente a todos los españoles que se armasen en sus posadas y tuviesen los caballos ensillados y enfrenados, repartidos en tres capitanías, sin que ninguno saliese a la plaza. Y mandó al capitán de la artillería que tuviese los tiros asentados hacia el campo de los enemigos y cuando fuese tiempo les pusiese fuego. En las calles por no entran a la plaza puso gente encelada y tomó consigo veinte hombres de a pie y con ellos estuvo en su aposento, porque con él tuviese encargo de prender la persona de Atabalipa si cautelosamente viniese, como parecía que venía, con tanto número de gente como él venía, y mandó que fuese tomado a vida, y a todos los demás mandó que ninguno saliese de su posada, aunque viesen entrar a los contrarios en la plaza, hasta que oyesen soltar la artillería, y que él ternía atalayas. Y viendo que él venía de ruinarte, avisaría cuando hubiesen de salir, y saldrían todos de sus aposentos, y los de a caballo en sus caballos, cuando oyesen decir Santiago. Con este concierto y orden que se ha dicho, estuvo el gobernador esperando que Atabalipa entrase, sin que en la plaza apareciese algún cristiano, excepto el atalaya que daba aviso de lo que pasaba en la hueste. El gobernador y capitán general andaban requiriendo los aposentos de los españoles, Viendo cómo estaban apercibidos para salir cuando fuese menester, diciéndoles a todos que hiciesen de sus corazones fortalezas, pues no tenían otras, ni otro socorro sino el de Dios, que socorren las mayores necesidades a quien anda en su servicio, y que aunque para cada cristiano había quinientos indios, que tuviesen el esfuerzo que los buenos suelen tener en semejantes tiempos, y que esperasen que Dios pelearía por ellos, y que al tiempo de acometer fuesen con mucha furia y tiento, y rompiesen sin que los caballos se encontrasen unos con otros. Estas semejantes palabras decían el gobernador y el capitán general a los cristianos para los animar, los cuales estaban con voluntad de salir al campo más que de estar en sus posadas. En el ánimo de cada uno parecía que haría por ciento, que muy poco temor les ponía a ver tanta gente. Viendo el gobernador que el sol se iba a poner y que a Tabalipa no levantaba de donde había reparado, y que todavía venía gente de su real, envióle a decir con un español que entrase en la plaza y viniese a verlo antes que fuese de noche. Como el mensajero fue a Tabalipa, hízole acatamiento, y por señas le dijo que fuese donde el gobernador estaba. Luego él y su gente comenzaron a andar y el español volvió delante, y dijo al gobernador que venía, y que la gente que traía en la delantera traían armas secretas debajo de las camisetas, que eran jubones de algodón fuertes, y talegas de piedras y ondas, que le parecía que traían ruin intención. Luego la delantera de la gente comenzó a entrar en la plaza. Venía delante un escuadrón de indios vestidos de una librea de colores a manera de escaques. Estos venían quitando las pajas del suelo y barriendo el camino. Tras estos venían otras tres escuadras vestidos de otra manera, todos cantando y bailando. Luego venía mucha gente con armaduras, patenas y coronas de oro y plata. Entre estos venía a Tabalipa en una litera forrada de pluma de papagayos de muchos colores, guarnecida de chapas de oro y plata. Traíanle muchos indios sobre los hombros en alto. Y tras de esta venían otras dos literas y dos hamacas, en que venían otras personas principales. Luego venía mucha gente en escuadrones con coronas de oro y plata. Luego que los primeros entraron en la plaza, apartaron y dieron lugar a los otros. En llegando a Tabalipa en medio de la plaza, hizo que todos estuviesen quedos, y la litera en que él venía y las otras en alto, no cesaba de entrar gente en la plaza. De la delantera salió un capitán y subió en la fuerza de la plaza, donde estaba la artillería y alzó dos veces una lanza a manera de seña. El gobernador que esto vio dijo a Fray Vicente que si quería ir a hablar a Tabalipa con un faraute. Él dijo que sí, y fue con una cruz en la mano y con su Biblia en la otra, y entró por entre la gente hasta donde Tabalipa estaba, y le dijo por el faraute, yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios, y así mismo vengo a enseñar a vosotros. Lo que yo enseño es lo que Dios nos habló, que está en este libro y por tanto de parte de Dios y de los cristianos te ruego que seas su amigo, porque así lo quiere Dios. Y venirte a bien de ello, y ve a hablar al gobernador, que te está esperando. Atabalipa dijo que le diese el libro para verle, y él se lo dio cerrado. Y no acertando a Atabalipa a abrirle, el religioso extendió el brazo para lo abrir, y Atabalipa con grandes desdén le dio un golpe en el brazo, no queriendo que lo abriese, y porfiando él mismo por abrirle, lo abrió, no maravillándose de las letras ni del papel, como otros indios, lo arrojó cinco o seis pasos de sí, y a las palabras que el religioso había dicho por el faraute respondió con mucha soberbia, diciendo, Bien sé lo que habéis hecho por ese camino, cómo habéis tratado a mis caciques y tomado la ropa de los bohíos. El religioso respondió, Los cristianos no han hecho eso, que unos indios trajeron la ropa, no lo sabiendo el gobernador, y él la mandó volver. Atabalipa dijo, no partiré de aquí hasta que toda me la traigan. El religioso volvió con la respuesta al gobernador. Atabalipa se puso en pie encima de las andas, hablando a los suyos que estuviesen apercibidos. El religioso dijo al gobernador lo que había pasado con Atabalipa, y que había echado en tierra la Sagrada Escritura. Luego el gobernador se armó un sallo de armas de algodón, y tomó su espada y adarga, y con los españoles que con él estaban, entró por medio de los indios. Y con mucho ánimo, con solos cuatro hombres que le pudieron seguir, llegó hasta la litera donde Atabalipa estaba, y sin temor le echó mano del brazo izquierdo, diciendo, ¡Santiago! Luego soltaron los tiros y tocaron las trompetas, y salió la gente de a pie y de a caballo. Como los indios vieron el tropel de los caballos, huyeron muchos de aquellos que en la plaza estaban, y fue tanta la furia con que huyeron que rompieron un lienzo de la cerca de la plaza, y muchos cayeron unos sobre otros. Los de a caballo salieron por encima de ellos, hiriendo y matando, y siguieron el alcance. La gente de a pie se dio tan buena priesa en los que en la plaza quedaron, que en breve tiempo fueron los más de ellos metidos a espada. El gobernador tenía todavía del brazo a Tabalipa, que no le podía sacar de las andas, como estaba en alto. Los españoles hicieron tal matanza en los que tenían las andas, que cayeron en el suelo. Y si el gobernador no defendiera a Tabalipa, Allí pagara el soberbio todas las crueldades que había hecho. El gobernador, por defender a Tabalipa, fue herido de una pequeña herida en la mano. En todo esto no alzó indio armas contra español, porque fue tanto el espanto que tuvieron de ver al gobernador entre ellos, y soltar de improviso el artillería, y entrar a los caballos al tropel, como era cosa que nunca habían visto, que con gran turbación procuraban más huir por salvar las vidas que de hacer guerra. Todos los que traían las andas de Atabalipa pareció ser hombres principales, los cuales todos murieron, y también los que venían en las literas y hamacas, y el de una litera en su paje y señora quien él mucho estimaba, y los otros eran también señores de mucha gente y consejeros suyos. Murió también el cacique señor de Cajamalca. Otros capitanes murieron, que por ser gran número no se hace caso de ellos, porque todos los que venían en guarda de Atabalipa eran grandes señores. Y el gobernador se fue a su posada con su prisionero a Tabalipa, despojado de sus vestiduras, que los españoles le habían rompido por quitarle de las andas. Cosa fue maravillosa haber preso en tan breve tiempo a tan gran señor, que tan poderoso venía. El gobernador mandó luego sacar ropa de la tierra, y le hizo vestir, aplacándole del enojo y turbación que tenía de verse tan presto caído de su estado. Entre otras muchas palabras le dijo el gobernador, no tengas por afrenta haber sido así preso y desbaratado, porque los cristianos que yo traigo, aunque son pocos en número, con ellos he sujetado más tierra que la tuya, y desbaratado otros mayores señores que tú, poniéndolos debajo del señorío del emperador, cuyo vasallo soy, el cual es señor de España y del universo mundo, y por su mandado venimos a conquistar esta tierra, porque todos vengáis en conocimiento de Dios y de su santa fe católica. Y con la buena demanda que traemos, permite Dios, creador de cielo y tierra y de todas las cosas criadas, y porque los conozcáis y salgáis de la bestialidad y vida diabólica en que vivís, que tan pocos como somos sujetamos tanta multitud de gente, y cuando hubiéredes visto el error en que habéis vivido, conoceréis el beneficio que recibís en haber venido nosotros a esta tierra, por mandado de su majestad. Y debes tener a buena ventura que no has sido desbaratado de gente cruel como vosotros sois, que no dais a ninguno. Nosotros usamos de piedad con nuestros enemigos vencidos, y no hacemos guerra sino a los que nos la hacen. Y pudiéndolos destruir, no lo hacemos, antes los perdonamos, que teniendo yo preso al cacique señor de la isla, lo dejé porque de ahí adelante fuese bueno, y lo mismo hice con los caciques señores de Tumbes y Chilimasa y con otros, que teniéndolos en mi poder, siendo merecedores de muerte, los perdoné. Y si tú fuiste preso y tu gente desbaratada y muerta, fue porque venías con tan gran ejército contra nosotros, enviándote a rogar que vinieses de paz, y echaste en tierra el libro donde estaban las palabras de Dios. Por esto permitió nuestro Señor que fuese abajada tu soberbia, y que ningún indio pudiese ofender a ningún cristiano. Hecho este razonamiento por el gobernador, respondió Tabalipa que había sido engañado de sus capitanes, que le dijeron que no hiciese caso de los españoles, que él de paz quería venir, y los suyos no lo dejaron, y que todos los que le aconsejaron eran muertos, y que también había visto bondad y ánimo de los españoles, y que Maisa Bilica había mentido en lo que le envió a decir de los cristianos. Como ya fuese de noche, y viese el gobernador que no eran recogidos los que habían ido en el alcance, Mandó tirar los tiros y tañer las trompetas porque se recogiesen. Depende a poco rato entraron todos en el real con gran presa de gente que habían tomado a vida, en que había más de tres mil personas. El gobernador les preguntó si venían todos buenos. Su capitán general que con ellos venía, respondió que solo un caballo tenía una pequeña herida. El gobernador dijo con mucha alegría, doy gracias a Dios, nuestro señor, y todos, señores, la debemos dar por tan gran milagro como en este día por nosotros ha hecho, y verdaderamente podemos creer que sin especial socorro suyo no fuéramos parte para entrar en esta tierra, cuanto más vencer una tan gran hueste. Plega a Dios por su misericordia, que pues tiene por bien de nos hacer tantas mercedes, nos dé gracia para hacer tales obras que alcancemos su santo reino, y porque señores vernéis fatigados, váyase cada uno a reposar a su posada. Y porque Dios nos ha dado victoria, no nos descuidemos, que aunque van desbaratados, son añosos y diestros en la guerra. Y este Señor, como sabemos, es temido y obedecido, y ellos intentarán toda ruindad y cautela para sacarlo de nuestro poder. Esta noche y todas las demás haya buena guarda de velas y ronda, de manera que nos hallen apercibidos. Y así se fueron a cenar, y el gobernador hizo asentar a su mesa a Atabalipa. Y haciéndole buen tratamiento y sirviéndole como a su misma persona, y luego le mandó dar de sus mujeres que fueron presas las que él quiso para su servicio, y mandóle hacer una cama en la cámara que el mismo gobernador dormía, teniéndole suelto sin prisión, sino las guardas que velaban. La batalla duró poco más de media hora, porque ya era puesto el sol cuando se comenzó. Si la noche no la atajara, que de más de treinta mil hombres que vinieron quedaran pocos, es opinión de algunos que han visto gente de campo que había más de 40.000. En la plaza quedaron muertos 2.000, sin los heridos. Viose en esta batalla una cosa muy maravillosa, y es que los caballos que el día antes no se podían mover de resfriados, aquel día anduvieron con tanta furia que parecían no haber tenido mal. El capitán general requirió aquella noche las velas y ronda poniéndolas en conveniente lugar. Otro día por la mañana envió el gobernador un capitán con 30 de a caballo a correr por todo el campo, y mandó quebrar las armas de los indios. Y entre tanto la gente del real hicieron sacar a los indios que fueron presos y los muertos de las plazas. El capitán con los de a caballo recogió todo lo que había en el campo y tiendas de Atabalipa, y entró antes de mediodía en el real con una cabalgata de hombres y mujeres, y ovejas y oro, y plata y ropa. En esta cabalgata hubo ochenta mil pesos y siete mil marcos de plata y catorce esmeraldas. El oro y plata en piezas monstruosas y platos grandes y pequeños y cántaros y ollas y braseros y copones grandes y otras piezas diversas. Atabalipa dijo que todo era vajilla de su servicio y que sus indios que habían huido habían llevado otra mucha cantidad. El gobernador mandó que soltasen todas las ovejas porque era mucha cantidad y embarazaban el real y que los cristianos matasen todos los días cuantas hubiesen menester. Y los indios que la noche antes habían recogido mandó el gobernador poner en la plaza para que los cristianos tomasen los que hubiesen menester para su servicio. Todos los demás mandó soltar y que se fuesen a sus casas, porque eran de diversas provincias, que los traía Tabalipa para sostener sus guerras y para servicio de su ejército. Algunos fueron de opinión que matasen todos los hombres de guerra o les cortasen las manos. El gobernador no lo consintió. Diciendo que no era bien hacer tan grande crueldad, que aunque es grande el poder de Atabalipa, y podía recoger gran número de gente, que mucho sin comparación es mayor el poder de Dios nuestro Señor, que por su infinita bondad ayuda a los suyos, y que tuviesen por cierto que el que los había librado del peligro del día pasado, los libraría de ahí adelante, siendo las intenciones de los cristianos buenas, de atraer a aquellos bárbaros infieles al servicio de Dios y el conocimiento de su santa fe católica que no quisiesen parecer a ellos en las crueldades y sacrificios que hacen a los que prenden en sus guerras, que bien bastaba a los que eran muertos en la batalla, que aquellos habían sido traídos como ovejas al corral, que no era bien que muriesen ni se les hiciese daño, y así fueron sueltos.